Hola amigos, mi nombre es Enrique Rodríguez, soy secretario técnico y coordinador del equipo Tiffany San Diego. Nos encontramos aquí en Tenango de Doria para el torneo internacional Tenango 2021. Los invitamos. My name is Ricardo Lascuaga. I play striker and I'm from Escondido, California. My name is Marvin Rodriguez. I play left mid and I'm from San Diego, California. Hi, my name is Abel. I play left back and I'm from California. Hola, mi nombre es Christopher Gilberto Lomeli Mesa, soy de Tepic, Nayarit. Juego de volante lateral de ambos lados. Hola, me llamo Randy, juego medio y vengo de California. Hi, I'm Dylan Ramos, I play forward and I'm from California. Hi, my name is Alvin, I play left back and I'm from Los Angeles, California. Hey, my name is Carlos Castillo, I'm from Mission Viejo, California and I play winger. My name is Diego Felix. I'm center back and I'm from San Diego. Mi nombre es Alejandro Rodríguez González. Soy delantero y vengo de la Ciudad de México. My name is Angel Briseño. I play forward and I'm from San Diego. Hi, my name is Adolfo Ramirez. I'm a goalkeeper and I'm from Omaha, Nebraska. Me llamo Juan, juego medio y soy de San Diego. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Tengan el gusto de acompañarnos en esta grabación por medio de PR Sports Network. La última y nos vamos aquí en vivo desde Tenango de Doria. Presentado por PR Sports desde el 2019. Llantera Las Palmas. Contentos de estar aquí presentes con ustedes. El día de hoy, Yucatán contra el equipo de Tiffany's. Arrancamos este partido. Abriendo el marcador. 0-0. Primer periodo. De color gris el equipo de Tiffany's. Color negro el equipo de Mérida, Yucatán. Jugando en movimiento de balón. Tiffany's Castillos. Randy. Directamente a su compañero. Ángel Apolaco. Los mueven. En el saque de mano. Castillo buscando
Alejandro no logró llegar. Randy defendiendo. Yucatán. Chevrolet, la Academia Chevrolet Yucatán. Bonitos colores, bonitos uniformes. Desde Mérida vienen. Preparándose en el juego. Tiffany sale envío. De inmediato, protegiendo Polaco. Directamente hacia la portería, muy débil. Intento el envío. Mientras tanto, va Angel al pase. Juan, poquito de chubascos el día de hoy. Buena transición, Diego. Equipo de Yucatán al envío. Yucatán, cerca de la zona de gol. Juan, en la defensa. Castillo, deteniendo a la ofensiva del equipo de Yucatán. El cañonazo, es un gol por parte del equipo de Yucatán. Cañonazo, casi desde la media. México contra Estados Unidos. 1-0. Apenas comenzando los primeros 7 minutos de este partido. No alcanzó a llegar el portero del equipo de Tiffany's. Angel para Castillo. Castillo jugando de lado. Castillo le envío directamente hasta Ángel. Ángel muy cerca, es el portero, lo detiene. Lo recupera Angel. Angel, cañonazo. Por poco. Tranquilo, Toche, tranquilo. Está tocando. Diego para Abel. Abel al envío. Equivocado. En la ofensiva. Diego defendiendo de nuevo. Juan lo recupera. Comienza a llover. Comienza a chispear. Clima muy agradable. Juan de inmediato, haciendo el pase, Castillo, para Juan, Juan a Angel. Abel, en la carrera, de inmediato, Brett, perdón, Randy, Angel de nuevo, tratando de burlar la defensa. Ahora sí, Castillo cerca de la portería, jugando con la defensa. Y por poco una marca de inmediato.
Alejandro rescatando a Juan, lo bloquean. De inmediato en la carrera. Decide regresarlo al portero. Un lanzamiento largo. Viajando alrededor de... Bueno, pues un lapso de... entre 24 horas para llegar hasta acá. A Tenango de Doria. El equipo de Mérida, Yucatán. Pero el Tiffany's fue 3 horas en avión directamente hasta Ciudad de México. De Ciudad de México, 3 horas a Pachuca. Y de Pachuca a lo que viene siendo Tenango de Doria. Fueron alrededor de 4 horas. Un camino muy largo, por cierto, pero muy agradable ver el hermoso paisaje de México. De inmediato. Yucatán lo detiene. Juan de inmediato buscando la marca sola. Polanco lo bloquean entre dos. Los tienen bien estudiados en la carrera. El envío, Randy y cabecita muy por la derecha, no logró llegar. Clima tropical, muy agradable. Haciendo el envío de inmediato, muy fuertes en la defensa del equipo. Haciendo el envío, lo tiene el portero. Portero de inmediato hacia Diego. Angel. Juan. Castillo para Juan. Juan decidido a entrar. Juan contra el mundo. Y lo desvía. Dejan el espacio abierto, logra bloquear, logra identificar la jugada. Juan, el defensivo del equipo de Tiffany's, de inmediato, barrida. Hubo una marca. El juego sigue. Preparados, el número 11 del equipo de Yucatán. La barrera del equipo de Tiffany's, Angel y Castillo bloqueando. Comienzan los cambios por parte del equipo de Tiffany's. Sale Abel. Parece que entra Marvin al envío. Yucatán, de nuevo, los bloquean. Buena defensa por parte del equipo de Tiffany's. Tiene que regresar a la portería. Desde el lado... derecha,
Randy, jugando muy activo. El balón es para Tiffany, aún así, continuando en el juego donde quedó el balón. Randy al saque, dice el árbitro, de nuevo. Juan se prepara mejor para el saque. La patada será en corto. Juan con la finta, al pase a Angel. Y logró conectarlo. Parece que... Andrés. Chucho. 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 Bueno, sí, pero por fuera juego. Confirmando con el árbitro, nos dicen que no fue gol, sino fue fuera de lugar. Al momento de tocar el balón, uno de los jugadores del equipo de Tiffany's iba a ser muy bueno. Lástima que no lo contaron. Al saque, el equipo de Yucatán. Bien, gracias. Por poco estrellándonos al balón, a la cámara. De inmediato el saque. Oh, se le fue. De inmediato Yucatán. Tiffany's al rescate en el balón. Angel buscando el espacio, buscando el hueco. Decide moverlo por su cuenta. Randy. Angel de nuevo, ha sido demasiado participativo su actuación. Después de dos juegos, Angel ha estado jugando a su 70% de juego. Ha mejorado mucho. Todo eso a la jugada de Juan. Mientras tanto, defendiendo a Ángel. Perdiendo el balón, el equipo de Tiffany's. Juan tratando de recuperarlo. Angel. De nuevo, posible cañonazo. Lo envía directamente hacia la portería. El balón está suelto. No alcanza a llegar. Muy buen lanzamiento por parte de Angel, el número 5 del equipo de Tiffany's. Envío de otro cañonazo. Tiffany's de nuevo. Angel para Juan. Juan para Randy. Randy lo bloquean. Randy apagado en la ofensiva. Diego salvando. Mientras tanto, para usted la alineación. Hola amigos, mi nombre es Enrique Rodríguez. Soy secretario técnico y coordinador del equipo Tiffany San Diego. Nos encontramos aquí en Tenango de Doria para el torneo internacional Tenango 2021. Los invitamos. My name is Ricardo Lascuaga. I play striker and I'm from Escondido, California. My name is Marvin Rodriguez. I play left mid and I'm from San Diego, California. Hi, my name is Abel. I play left back and I'm from California. Hola, mi nombre es Christopher Gilberto Lomeli Mesa. Soy de Tepic, Nayarit. Juego de volante lateral de ambos lados. Hola, me llamo Randy, juego medio y vengo de California. Hi, I'm Dylan Ramos, I play forward and I'm from California. Hi, my name is Alvin, I play left back and I'm from Los Angeles, California. Hey, my name is Carlos Castillo, I'm from Mission Viejo, California and I play winger.
My name is Diego Felix. I'm center back and I'm from San Diego. Mi nombre es Alejandro Rodríguez González. Soy delantero y vengo de la Ciudad de México. My name is Angel Briseño. I play forward and I'm from San Diego. Hi, my name is Adolfo Ramirez. I'm a goalkeeper and I'm from Omaha, Nebraska. Me llamo Juan, juego medio y soy de San Diego. Pues ya lo vieron, la alineación del equipo de Tiffany's. De inmediato hubo un segundo intento barrido, lo bloquean de inmediato a las manos del portero, lo esquiva el gol por parte del equipo de Yucatán. Fuera de lugar. A 20 minutos y contando. Tienen un poco el juego, están viendo si uno de los jugadores del equipo de Yucatán se encuentra bien. De inmediato el pase en corto, Juan. Para el número 5, Angel. Randy de nuevo, enviándolo solo, peleando por la portería. ¡Oh, Ángel por poquito llega! Randy tratando de salir de esta pesadilla de la doble marca. Rescata a Diego. A Juan lo bloquean entre dos. Tremenda defensa por parte del equipo de Yucatán. Yucatán, cercas. Y por poco. Preparándose para la esquina. Yucatán al envío. ¡Ah! Buen rescate por parte del portero del equipo de Tiffany's. Agarrándolo entre las dos manos, pero por poco lo pierde. Yucatán al ataque. Lo recupera Tiffany's. Tiffany's en la carrera. Lo bloquean entre dos. Randy haciendo asistencia, pero no encuentra a su compañero. Confundido en su ofensiva. Diego al portero de Nebraska. Para todo el mundo, tiene mucho futuro este portero. Mientras tanto, Ángel corriendo. También Alejandro. El saque de mano. Randy de nuevo a la ofensiva. Lo tiene Juan, cañonazo. Muy por delante. Thank you.
Otro intento más por parte de Marvin. Fue muy bueno, pero sería mejor para asistir y no para intentar hacer el gol. Mientras tanto, aquí con ustedes de nuevo, de regreso, registrando una leve llovizna. Yucatán de inmediato. Primera vez que transmitimos en un clima lluvioso. Mientras tanto, Cabecita, Castillo se le va. Juan lo recibe, jugando contra tres, confundido con su equipo. Los colores son un poco confusos, negro y gris contra negro completo. Obviamente están batallando en esto. Protestan el arbitraje. Una tarjeta amarilla para el equipo de Yucatán. Juan de inmediato. Y directamente está en manos del portero. Yucatán solos desde la portería. El saque, el balón es por parte del equipo de Tiffany's. Tiffany's haciendo el posible intento por parte de Juan Angel, Ángel Polanco y también por parte de Castillo, a varios intentos llegando a la zona de gol. Pero como dicen, la tercera es la mejor oportunidad. Mientras tanto, Castillo jugando el 1-1. ¡Vamos!
Brandy necesita despertar en la ofensiva. Perry de Yucatán. ¡Venga, Marco! ¡Que te habla! Un saque de mano el equipo de Tiffany's. Haciendo el envío directo, lo desvían de nuevo. La defensa muy fuerte por parte del equipo de Yucatán. Un saque de mano, Juan de inmediato. Randy apagado. Necesita despertar un poco más. Randy tiene el espacio por completo. Lo bloquean entre los dos. Randy tratando de esforzarse. Angel tratando de sumar a la ofensiva. Juan, de inmediato. En las manos del portero. Tocando en sus pies. Angel al envío. Y la tenía muy cerca para Alejandro. De portero a portero. Lo reciben. Tiffany se le envía de nuevo, enviando la postal. La pierde Castillo. De nuevo desde otra dimensión. El balón lo recupera el equipo de Tiffany's. Número 10, Juan al envío. Lo bloquean de nuevo. Randy corriendo, jugando entre tres. Muy bloqueado está. Alcanza a llegar uno de los defensivos del equipo de Tiffany's. ¡Oh, vaya finta! Lástima. El balón sigue siendo posición por parte del equipo de Tiffany's. Juan de inmediato en la carrera. Se lo roban. Un envío desde lejos, por poco lo tiene. A punto de finalizar la primera mitad. Partido presentado por Llantera Las Palmas. Instalación, reparación, balanceo. Llantas nuevas y seminuevas. Cotizaciones al 664-123-0587. Finaliza la primera mitad. Uno a cero. Llevándose la ventaja el equipo de Mérida, Yucatán, la Academia Chevrolet. Tiffany's necesita despertar en la ofensiva. No se muevan. Nos vamos para la segunda mitad. En unos momentos más por PR Sports Network. Hola amigos, mi nombre es Enrique Rodríguez, soy secretario técnico y coordinador del equipo Tiffany San Diego. Nos encontramos aquí en Tenango de Doria para el torneo internacional Tenango 2021. Los invitamos. My name is Ricardo Lascuaga, I play striker and I'm from Escondido, California. My name is Marvin Rodriguez, I play left mid and I'm from San Diego, California. Hi, my name is Abel. I play left back and I'm from California.
Hola, mi nombre es Christopher Gilberto Lomeli Mesa, soy de Tepic, Nayarit. Juego de volante lateral de ambos lados. Hola, me llamo Randy, juego medio y vengo de California. Hi, I'm Dylan Ramos, I play forward and I'm from California. Hi, my name is Alvin, I play left back and I'm from Los Angeles, California. Hey, my name is Carlos Castillo, I'm from Mission Viejo, California, and I play winger. My name is Diego Felix, I'm center back and I'm from San Diego. Mi nombre es Alejandro Rodríguez González, soy delantero y vengo de la Ciudad de México. My name is Angel Briseño, I play forward and I'm from San Diego. Hi, my name is Adolfo Ramirez, I'm a goalkeeper and I'm from Omaha, Nebraska. Me llamo Juan, juego medio y soy de San Diego. Thank you.
Hola amigos, mi nombre es Enrique Rodríguez, soy secretario técnico y coordinador del equipo Tiffany San Diego. Nos encontramos aquí en Tenango de Doria para el torneo internacional Tenango 2021. Los invitamos. My name is Ricardo Lascuaga. I play striker and I'm from Escondido, California. My name is Marvin Rodriguez. I play left mid and I'm from San Diego, California. Hi, my name is Abel. I play left back and I'm from California. Hola, mi nombre es Christopher Gilberto Lomeli Mesa. Soy de Tepic, Nayarit. Juego de volante lateral de ambos lados. Hola, me llamo Randy, juego medio y vengo de California. Hi, I'm Dylan Ramos, I play forward and I'm from California. Hi, my name is Alvin, I play left back and I'm from Los Angeles, California. Hey, my name is Carlos Castillo, I'm from Mission Viejo, California and I play winger. My name is Diego Felix, I'm center back and I'm from San Diego. Mi nombre es Alejandro Rodríguez González, soy delantero y vengo de la Ciudad de México. My name is Angel Briseño. I play forward and I'm from San Diego. Hi, my name is Adolfo Ramirez. I'm a goalkeeper and I'm from Omaha, Nebraska. Me llamo Juan, juego medio y soy de San Diego. De regreso aquí con ustedes, a punto de comenzar la segunda mitad, donde el equipo de Yucatán se está llevando una ventaja de 0-1. Yucatán ha demostrado muy buena actividad en el juego, también la defensiva, además una muy buena ofensiva en la rotación por parte de los jugadores. El gol registrado fue en los primeros 7 minutos de este primer periodo. Ahora estamos en la segunda mitad. Yucatán 1, Tiffany 0, color gris y negro, Tiffany's. Y dejan solo y se le va a Marvin. El equipo de Yucatán, color negro completo con franjas rojas y blancas. Algo muy polémico es que hay demasiadas confusiones entre los jugadores del equipo de Tiffany's por el color, también por parte de los árbitros. Mientras tanto, el equipo de Yucatán haciendo la rotación
El número 10. ¡Chico! ¡Chico! Pasando el balón al número 3. Lo bloquea. Defendiendo desde el centro, desviándola directamente hacia la ofensiva. En la carrera, Polanco jugando el número 28. El balón es por parte del equipo. Parte del equipo de Yucatán haciendo la rotación de inmediato. Cabecita. La recibe el equipo de Tiffany's. Tiffany's jugando globeado en su ofensiva. Alejandro haciendo el pase a su compañero. Randy. Angel. Cruzando. La recibe Castillo. Castillo dando el avance a Polanco. Ángel Polanco y Ángel Briseño reclama. Diego. Marvin. Marvin cortando. Burlándose al jugador. Recibe un golpe en la cara. Golpe muy fuerte en la cara. Se preparan para el lanzamiento. La barrera de Randy. Le toca disparar. Randy. Tratando de cambiar el ritmo de juego. Elevar la intensidad. Randy al envío. Y se le va por completo al equipo de Tiffany's. Perdió su oportunidad. Esa oportunidad era clave. El balón no lo logró alcanzar tan siquiera de cabecita o con la punta del pie. Alejandro. Y el balón sigue siendo por parte del equipo de Tiffany's. Desde los lados, Angel, concentrado en la patada. Preparado, Angel, al envío. A manos del portero. Alejandro recuperándola. Los refuerzos mexicanos tratando de hacer lo posible. Mientras tanto, un robo de balón por parte del equipo de Mérida. Sale el portero a esquivar. A bloquear el intento. La portería está sola. Por poco entra. Portero sacrificándose. Dejando solo la portería para defender y evitar que el jugador ofensivo pase del equipo de Yucatán. Tiffany's jugando con la presión, la misma intensidad de juego que Yucatán les dio la primera mitad.
un Randy muy diferente. Castillo más aferrado. Angel más centrado en la actividad, en el juego. Castillo, el movimiento. Castillo cerca de la portería. Lo bloquean entre dos defensivos del equipo de Yucatán. Se preparan el tiro de esquina. Y no logró por poquito el equipo de Tiffany's. Estuvo así de cerca de nuevo. Defendiendo de inmediato. La cancha cada vez más resbalosa. Mientras tanto, hay un jugador al suelo. El equipo de Tiffany's. Se levanta de inmediato. Dice que se encuentra bien. Juan. Preparado para el despeje. Y el despeje es malo. Pero de nuevo en la ofensiva. El equipo de Tiffany's de inmediato. Juan de nuevo con el balón. Le pasa en corto a Diego. Diego buscando el espacio. Y se le va a Marvin. Polanco peleando por él. Briseño. De inmediato, jugando, pide tiro de esquina. El balón es a posición del equipo de Yucatán. Yucatán de inmediato, jugando hacia el centro. Hubo una marca antes. El balón estaba afuera. Se la marcaron. Marvin el balón. Saca la mano. Randy lo recibe. Randy tiene que cortar, tiene que correr. Briseño. Alejandro, aprovechando la oportunidad. Interrumpe Briseño. Marvin de nuevo. Marvin cazando la portería. De inmediato, jugando, buena bailada. Por poco lo obtiene. Parecía una fuerte falta. Dice que no pasó nada. El balón es por parte del equipo de Mérida, Yucatán, la Academia Chevrolet. Patrocinado por Chevrolet, por cierto. Bonitos uniformes. Mientras tanto, otro contacto más. Demasiados contactos para el equipo de Tiffany's. La marca ha sido a favor del equipo de Yucatán. Preparando para el envío. Posiblemente Yucatán quiere rebasar el score y nope. La patada fue muy por arriba. No logró alcanzarlo. Diego con el balón.
haciendo el envío a la pelota, la recibe el equipo de Yucatán de nuevo. En las manos del portero. Haciendo el pase. Otro fuerte contacto para Alejandro. Ahora sí lo culpan a Yucatán. El público no está contento, los aficionados de Yucatán. Preparándose, esperando a los compañeros. La barrera acomodándose por parte del equipo de Yucatán. La formación lista. Juan al envío y cerquitas, muy por arriba. Se lamenta Juan, animando al equipo. Primera vez nosotros haciendo una transmisión en un momento lluvioso. Hay que regresar a casita, unas píldoras y abrigarnos porque el clima está engañoso, por cierto. Mientras tanto, Yucatán, Diego con la cabecita. De inmediato, buen envío, buena asistencia, buen pase. En la carrera no alcanzó a llegar. Yucatán con el balón. Castillo jugando contra tres. Lo cierran, lo bloquean. Yucatán de nuevo. Parece que no hay defensa. De inmediato el número tres cerca. El portero sale, lo defiende. El pase directo hacia Marvin. Marvin directamente hacia Briseño. Briseño contra el mundo. Y lo bloquea el portero, reclama que hubo un fuerte contacto, no lo marca, dice que es falta. En un momento, cuando Briseño salta, lo bloquea el portero, pero reclama el fuerte empujón. Alejandro de inmediato. El retroceso del balón. No lograron cruzar desde la mitad. Otro contacto más. El balón es para el equipo de Yucatán. Túnel. Marvin. Al lanzamiento, el centro, Briseño. Lo bloquean. Lo siguen bloqueando. No lo dejan jugar. El juego sigue. En la distracción. De nuevo, Yucatán. Obligando al equipo a irse a la esquina. El tiempo corre para el equipo de Tiffany's. De inmediato. Yucatán recibiendo, número 9, rápidamente la carrera, conectando cerca de la portería, lo bloquea Diego, buena defensa, buena actuación por parte de Diego, ha hecho lo mejor por parte del equipo, el conjunto de Tiffany's de San Diego, California. Envío. Y la portería chilena ahí. No.
Buen intento por parte del equipo de Yucatán. Tiffany Saúna lucha. Angel con el balón. Detienen el juego. Un jugador caído por parte del equipo de Yucatán. Lastimado se encuentra. Está en revisión. Al parecer fue un fuerte golpe en el tobillo. Ya se levanta de inmediato. Protesta sobre la marca, la falta. Mientras tanto, el árbitro dice que no hay nada. Yucatán el saque. Tiffany recuperándola. Randy de inmediato. Briseño se durmió ahí. Angel peleando de inmediato. Dejan solo la defensa. Dejan solo el terreno de juego. Afortunadamente el balón llega a manos del portero. Número 5 Angel de inmediato con toda la presión del juego. Queriendo jugar. Juan. De inmediato Randy. Randy para Juan. Lo desvían de nuevo. Uno contra dos. Burlando la defensa. El equipo de Yucatán, el número 9. No logró llegar hacia la portería. Ahora el balón es por parte del equipo de Tiffany's. Le envío el pase. No. Cerca de la portería. El balón está ahí. Cercas. Así estuvo de cercas. De llegar al gol. Portero lastimado. Mientras tanto le enviamos un video de cómo es este panorama aquí en Tenango de Doria. Un hermoso pueblito, por cierto.
Hasta los gallos cantan ahí. Aparte ver la salida de los jugadores. Podemos apreciar a los jugadores de Tiffany's. Increíble sobre todo. El partido tiene que seguir. El show tiene que continuar. Portero se levanta, dice que sí puedo. Yo sé que sí. Se prepara Yucatán. Saque en largo, el despeje. Lo recibe Tiffany's. Tiffany's necesita buscar la oportunidad para obtener el primer gol y empatar este partido e irse a penales. Otro contacto más. Pérdida para el equipo de Tiffany's. Lo retiene el equipo de Yucatán. El envío y cerca de la portería, cerca de meter el segundo gol el equipo de Yucatán. Vamos Omar, vamos Omar. Desde la esquina. Pase. Y buena defensa por parte del portero. El equipo de Yucatán lo recupera. Cañonazo. De nuevo el portero protegiendo. Llegando en manos de él. Excelente actuación. Muy buena manera de jugar. De inmediato. Randy por poco pierde la bola. Al saque de mano jugando rápido. Randy de nuevo al intento. Buen baile. Buen envío al centro, directamente a posición de Castillo. Juan, Angel, para Juan, cortando, lo desvían de nuevo. Dice que a la esquina, mándalo a la esquina. Llegando de nuevo el portero del equipo de Yucatán. Partido ya por finalizar. No tarda en acabar este juego. Mientras tanto, Pachuca se prepara. El equipo local de Tenango de Dorie se prepara para enfrentar al Real Independiente en unos momentos más. Thank you.
Tiffany's presionados en la ofensiva. Randy, al envío al centro. De nuevo cae para Randy. Balón sigue siendo por parte de Tiffany's. Ambos equipos vienen de muy lejos. Algo curioso. De costa a costa. Del inicio de la República Mexicana hasta el final. Mientras tanto, cabecita, sí. Briseño poniéndose duro en la ofensiva. Logra empatar. Logra empatar. Tremenda actuación. Tercer gol para Briseño. 1-1. Empatados. ¡Wow! ¡Vaya manera de empatar el juego! Subiendo, elevando el ritmo, la intensidad. Los papás van a estar contentos al ver esto. Ángel siendo el dueño de la portería, de la zona del gol. De inmediato, Marvin despiertos. El juego se encuentra empatado a finales ya de esta segunda mitad. Posiblemente nos vamos a penales. Randy más activo que nunca. Ángel para su compañero. Ángel Briseño registrando 3 goles más un penal. Es un total de 4 goles durante este fin de semana, durante estos 3 días. Haciendo el intento Juan. Lo recupera el equipo. Cabecita al suelo. Yucatán con el balón. Rápido en la lucha. Dylan dentro del terreno de juego. Atención, Yucatán fuera de lugar. No hay gol. Fue fuera de lugar, dice el árbitro. El envío directamente al centro. Buena jugada estudiada por parte de Juan para Ángel Briseño. Tremenda actuación, por cierto. Ángel Briseño siendo la estrella. Posiblemente el MVP si llegan a ganar este partido. El balón va para afuera. Piden balón, el balón llega de inmediato. Quedan 2 minutos. Yucatán ahora sí presionados. Nos vamos a penales quizás. Todo puede pasar. Juan. Al pase. Marvin con el balón. Buscando a Angel. Pero encuentra a Dylan. Dylan apenas entrando en los minutos de este partido. Juan. Haciendo el pase a Diego. Diego de regreso al portero. El portero haciendo el envío a ese compañero. Experiencia en la tercera división del fútbol soccer mexicano. Estuvo con Alebrijes. De inmediato, Juan, burlando la defensa. Cañonazo, directamente hacia las manos del portero. La defensa, la presión sigue. Defensa, defensa, aumentamos el ritmo del juego.
Juan liderando, es un buen líder, por cierto. Carismático el chico, al igual que Briseño. Ya. Alrededor de 3 viajes conociéndolos. De inmediato. El pase, el centro. Dylan. Dylan con el envío. Y por poquito. Dylan se resbala con uno de los jugadores de la defensa, con el número 33 del equipo de Yucatán. Qué juegazo. No tarda en silbar el árbitro. Qué cabecita por parte del equipo de Tiffany's. De inmediato recuperándola en la carrera. Rápidamente tienen que jugársela de cualquier manera. Irse a penales o por el desempate. Pierde el balón. Se acaba. Nos vamos a penales. 1-1. No se muevan que regresamos. Por más aquí de PR Sports Network. Hola amigos, mi nombre es Enrique Rodríguez. Soy secretario técnico y coordinador del equipo Tiffany San Diego. Nos encontramos aquí en Tenango de Doria para el torneo internacional Tenango 2021. Los invitamos. My name is Ricardo Lascuaga. I play striker and I'm from Escondido, California. My name is Marvin Rodriguez. I play left mid and I'm from San Diego, California. Hi, my name is Abel. I play left back and I'm from California. Hola, mi nombre es Christopher Gilberto Lomeli Mesa. Soy de Tepic, Nayarit. Juego de volante lateral de ambos lados. Hola, me llamo Randy, juego medio y vengo de California. Hi, I'm Dylan Ramos, I play forward and I'm from California. Hi, my name is Alvin, I play left back and I'm from Los Angeles, California. Hey, my name is Carlos Castillo, I'm from Mission Viejo, California and I play winger. My name is Diego Felix, I'm center back and I'm from San Diego. Mi nombre es Alejandro Rodríguez González, soy delantero y vengo de la Ciudad de México. My name is Angel Briseño. I play forward and I'm from San Diego. Hi, my name is Adolfo Ramirez. I'm a goalkeeper and I'm from Omaha, Nebraska. Me llamo Juan, juego medio y soy de San Diego. Posteriormente la final, en primer lugar por el grupo A, Textileros de Tlaxcala contra Mazatlán. Acabamos de ver lanzamiento de moneda. Comienzan los penales. ¿Dónde quieras? ¿Quiénes son los que cobran los Entra el equipo de Tiffany's, el número 34, preparado para los penales. La
acercándose. El primero de muchos. Tiffany's. Cercas. Concentrándose. Número 34. Por segunda ocasión en penales. Haciendo el envío. ¡Y sí! Primer gol registrado por parte del número 34 del equipo de Tiffany's. Se prepara el número 28. Tremenda actuación. Los penales del primer partido, el juego pasado contra Real Independiente. El portero pudo detener dos balones. Se espera que pueda romper el récord en penales, evitándolo. Si no es así, veremos qué sucede. Mientras tanto, número 28 del equipo de Yucatán, desde Mérida para todo el mundo, al envío del mismo lado, la misma cucharada de su propia sopa. 1-1. Cerrados en el juego. Omar, preparado. Se prepara el número 66. Tiffany's para el mundo, sí. Modesto en su jugada. Muy relajado, muy tranquilo. 2-1 con la ventaja aún. Entra el número 9 del equipo de Yucatán. Número 9, preparándose. Y golazo en penal. 2-2, empatados aún. Se prepara Mervin. Marvin, el número 23 del equipo de Tiffany's. Marvin, cercas, está listo Marvin, Marvin, ¡oh! Demasiado arriba, fue demasiado arriba para Marvin, tiene que detener el portero esa posición de balón. Posiblemente se va a la derecha o posiblemente se va a la izquierda. A la izquierda. El envío. ¡Oh! Tocó las manos del portero. Pero el balón lo rebasó. Con un 3-2. Se prepara Briseño. Ángel Briseño, el goleador del partido. De 4 goles. ¡Lo registra! ¡Sí! Empatan de 3-3. Ahora el número 10 del equipo de Yucatán. Número 10, centrado, todo o nada. Por la victoria o por la segunda oportunidad para Tiffany. ¡Sí! ¡4-3! Ahora va el líder del equipo, Juan.
concentrado. 3 a 4. Cerrados en sí. Si Juan falla, posiblemente el equipo de Yucatán gana. Si Juan anota, entonces nos vamos por el desempate. Juan preparado. Juan listo para el cañonazo. Y lo bloquea el portero. Yucatán se lleva el tercer lugar. Celebrando el equipo de Yucatán. Bien merecido por parte de ellos. También por Tiffany. Buen intento, buena lucha. Hicieron lo mejor posible. Dieron lo mejor de sí mismos. Saludando a la cámara. Saludando a la cámara, le envío. Se vale celebrar. Se vale festejar. Este partido se subirá por PR Sports Network. Agradeciendo a todos ustedes por todo el apoyo, por todos los ánimos que nos dieron. Más que nada, cuidándonos con esta lluviecita. Y así es como recae la victoria en la Academia Chevrolet de Mérida, Yucatán. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Siguiente partido, CMC Independiente contra Tuzos Tenango, por el primer lugar del grupo B. Los invitamos a que sigamos portando el cubrebocas de manera correcta, de manera apropiada, que sigamos tomando las medidas de prevención, de cuidado, y que disfrutemos de este evento del primer torneo internacional Sub-17 Tenango de Doria 2021. A continuación, excelente juego. Muy buena victoria por parte del equipo de Yucatán. Hicieron lo posible el equipo de Tiffany's. Se llevan la victoria. Ya con esto nos despedimos. Gracias por estarnos acompañando aquí desde Tenango de Doria. Hicieron lo mejor posible. Los dejamos con este ambiente, este panorama deportivo. Gracias totales. Nos vemos muy pronto. El equipo Tiffany's desde San Diego, California. Muchísimas gracias, muchachos. Se despide Tiffany's. Gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, Tenango de Doria. Esto fue por parte de nosotros. Nos despedimos. Mérida, Yucatán. ¡Salud! 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 ¡Saludos a Venezuela! Saluda, Carlos, Marco. Isabela.